¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nueva cuenta a mi canal, yo soy Ricardo Adame y en esta ocasión les traigo el video que le está dando la vuelta al mundo y que se está haciendo viral en todas las redes sociales. Y es que en esta ocasión el hecho que les voy a presentar aconteció en Rusia, en donde dos mujeres son grabadas cuando se columpian frente a un precipicio de más de 1500 metros de altura y sin ser aseguradas al asiento, así como lo escuchan. Sin embargo, el accidente no se debió a esto último, sino a una de las cadenas que sujetaban el asiento, que simplemente se rompió por el peso, haciendo que las dos personas cayeran al precipicio frente a la mirada de la gente que se encontraba en el lugar. Afortunadamente, las dos mujeres sobrevivieron, ya que 10 metros más abajo se encuentra una estructura de madera en donde fueron a dar estas dos personas, pero eso sí, no pudieron escaparse de golpes y fracturas. Por su parte, autoridades del lugar han clausurado la atracción, ya que hasta ahora se han dado cuenta que simplemente esta atracción no cuenta con las medidas de seguridad necesarias para operar. ¿Qué tal? ¿Pero quieren ver cómo aconteció todo esto? Acompáñenme a ver el siguiente video. ¿Qué tal? Definitivamente yo sigo sin entender cómo la gente le gusta exponer su vida y todavía pagar por ello. ¿Qué tal? Pues por mi parte es todo, yo los invito a que me dejen aquí en los comentarios qué piensan de esta situación al respecto y también te invito a que te suscribas a mi canal. Recuerda que yo soy Ricardo Adame. Hasta la próxima.